Antes de la enseñanza, yo quisiera que alguien me diera testimonio de la enseñanza de hace 8 días. Quitó cepos. A mí Satanás me había atado los pies. Hacía tiempo no avanzaba. Porque yo le danzo al Señor. Y hacía tiempo no tomaba el pandero y adoraba, saltaba. Y hoy me sorprendió el Señor. Pues es la primera vez que voy a dar ese testimonio. Porque hacía rato no podía danzar con libertad. Y esto es producto de lo que el Señor liberó, sacó de la cautividad hace 8 días. ¿Recuerdan que hace 8 días el Señor sacó de la cautividad? Renunciamos a la cautividad, a los cepos que nos tenían cautivos. Y olvidé decirles que el Señor me había dado algo en la semana. Y me había dicho que esos cepos les tenían las manos así. A otros les tenía la mente. Y la mente tenía cepo y no podían pensar más allá. Les limitó el pensamiento y eso les hizo tener una ceguera espiritual. Lo otro fue las manos, me dijo las manos. Las manos improductivas, me dijo el Señor. Pero hoy cuando estaba ministrando el Espíritu Santo, dijo, tócales las manos, es un toque de fe. Es un contacto de fe. No es que yo haga nada, un contacto de fe. Por eso te toqué las manos y ahí empezó a bendecir manos de nuevo. ¿Se dieron cuenta? Amén. Amén. ¿Alguien tiene testimonio de eso? ¿De hace 8 días? Y de hoy, Señor ministro, venga, mija, dele la gloria al Señor. Dele la gloria, se la merece. Yo quiero darle la gloria al Señor porque esta semana yo era la persona que él decía del ovario, que tenía como una masa o algo. Porque esta semana yo estaba sintiendo algo, era en esta parte de aquí, era aquí abajo. Y antes yo me alcancé a preocupar y yo le dije a Camila, ¿será que tengo una hernia? O sea, yo no sé qué tenía porque se sentía raro. Y me dolía y yo nunca había tenido eso. Y el Señor me daba y entonces hoy se me mandó la palabra, el Señor era aquí en esta parte de aquí y me dolía, parecía como que tuviera algo ahí, como si una masa, yo pensé que era una hernia. Y es una masa, el Señor dijo, oye, envió la palabra y yo le tomé la palabra y ya no me molesté. Amén, gloria a Dios. Amén. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Eso, aplausos de fuerte. Señor, gracias. Gracias. Señor, esto no es pequeño. Esto es grande. Es grande. Es grande. Usted lo puede corroborar. Porque el susto que usted le dio, el miedo que tuvo, el temor que sintió. Señor, me gusta. Por eso el Señor mandó la libertad. ¿Alguien más tiene testimonio? En esta semana y la semana antepasada, a veces a mí me daba como un calambre en la planta del pie, pero que me molestaba y me molestaba. Y hoy el Señor mandó la palabra que a la persona le daba un dolor en la planta del pie y la tomé y yo sé que ya el Señor me hizo libre. ¡Amén! ¡Aleluya! Gracias, gracias, gracias por lo que estás haciendo, por lo que has hecho, Señor. Y aún no nos hemos dado cuenta. Yo sé que el Señor hizo cosas desde hace 8 días y ustedes no se han dado cuenta. Realmente lo del cepo en la mente, ustedes se van a dar cuenta en estos días. El Señor les liberó la mente y van a poder soñar en grande. Y van a poder pensar diferente. Y se van a dar cuenta cómo se limitaban. Y usted mismo se va a sorprender. Pero yo no pensaba así, yo me limitaba. El Señor se lo va a hacer entender. Fue esa libertad. ¿Qué me lo dijo? Me dijo, las manos improductivas. Satanás les ató las manos para que no produjeran. Y recuerden, cuando comas del trabajo de tus manos, bendito serás. Señor me lo dijo. Los ojos, ceguera espiritual, que no ven muchas cosas, que están ahí frente a ustedes, puestas por el Señor, muchas bendiciones y no las ven. No pueden discernir, no pueden ver lo espiritual porque Satanás les cegó. Al oprimirles la mente, les oprimió, les hizo como una ceguera. Es una miopía. Y yo sé que ustedes
van a dar testimonio de eso. Eso lo hizo desde hace 8 días. ¿Amén? Y va el Señor a estar liberando más, van a sentir libertad en estos días. Yo sé que ya ustedes están sintiendo cómo se les mueve el estómago de libertad. ¿Amén? No es que tengan gases, o sea, sí los tienen, van a salir en forma de gases, esas cosas que estaban ahí. Lo de los ovarios, todo lo que dio el Señor. La persona que tenía pólipos en el útero. Los pólipos son cosas diminutas en el útero, pero afectan. Eso tienen que cauterizarlo. Eso tienen que cauterizarlo. ¿Ustedes han visto esas cositas de soldadura? Para soldar cositas pequeñas, así es. Es al rojo vivo y allá entran y queman. Pues a esta persona no le van a quemar, porque el Señor se los va a estirpar, se los estirpó y los va a botar y los va a ver para que crean. Lo van a ver, voy a dejar que lo vean para que crean. Me dijo el Señor. Amén. 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 Estoy feliz con el Señor por lo que hace. Y creo que todos ya la vieron, pero yo no la había visto. En la revista Latin Life de julio-agosto está en la nota que salió sobre el globo profético. Aquí sí, como nos dijeron ayer, nos volvimos famosos. Gracias a Luis Enrique, el Señor lo bendiga y le bendecimos desde aquí la revista. Y anhelamos porque el Señor no solo le dé revistas, sino que le dé periódico. Amén. Tengo un periódico latino de bastante rotación. Amén. Amén. Que el Señor lo bendiga. Nos hizo una pequeña nota y dice, el Ministerio, Experiencia Profética en Globo, el Ministerio de Avivamiento de Luz a las Naciones realizó una fabulosa experiencia profética en Globo. En un acto de fe bendijeron la ciudad de Kitchener desde las alturas. Estuvieron allí presentes los pastores de Toronto, Juan José y Marelby Loesiga, Paul Kovac de Mississauga, Víctor Manuel Vitrago de London, Marta Caldas de Kitchener, al igual que el MP, miembro del Parlamento, Harold Albrecht. Al mismo tiempo, personas del ministerio oraron en tierra mientras el globo hacía su recorrido. Hemos sentado un precedente, no solo ante esta ciudad, sino ante esta nación, de que hay quienes oran por esta nación. Somos latinos, pero oramos por esta nación. Es lo primero que va a salir y aparecer de este ministerio. Que hay grandes promesas del Señor para nosotros, para este ministerio. Se hablará de este ministerio, por cómo el Señor lo usará proféticamente. ¿Amén? Amén. El Señor a mí me prometió que los gobernantes de esta nación le pedirían oración a este ministerio. Amén. Para tomar decisiones. Amén. Y el Señor lo va a hacer. Lo va a hacer. Entonces tendrán que publicarlo en los periódicos de mayor rotación. No solo en la revista latina, sino también lo pasarán en inglés. ¿Amén? Amén. Amén. ¡Profeticen! Amén. ¡Profeticen! Profeticen, lo que ustedes digan, eso será sobre ustedes, sobre sus casas, sobre sus vidas, sobre sus familias, sobre sus...